Good afternoon, Erika. Bienvenida. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Ahí vienen ya sus compañeros. Bye. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Juan Carlos. Vaya bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. Thank you very much for joining. ¿Verdad? Gracias por presentarse por su puntualidad. Les agradezco mucho. Vamos a comenzar entonces ya con eh, la siguiente parte, ¿verdad? De la sección 3, para que ustedes pues, puedan ir finalizando ahí los contenidos dentro de la plataforma. De acuerdo. Después de esta clase, chicos, nos van a faltar dos clases más. La, las cuales vamos a tener el sábado 13 y el sábado 20, ¿de acuerdo? Prácticamente acabar solo dos clases más y ustedes estarían finalizando su módulo 1, ¿verdad? Sí. Qué, qué, qué genial, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Uh, ayer nos quedamos, eh, hablamos eh, sobre los... Possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Hicimos unos ejercicios, ¿verdad? Eh, clarificamos dudas. Eh, quiero ver qué más hicimos también. Quiero ver hablar. Ah, también hicimos ejercicios eh, relacionados con ambos, ¿verdad? Ambos, este, ambas estructuras. Ya hoy vamos a continuar con el, el, la parte 4.7 de la plataforma, ¿verdad? Y dice, in this class, you will become familiar. With the weather and the seasons of the year. Okay, that's what we're going to do. Now, in the platform, right, you can find these vocabulary words. Okay, here we have four seasons, right, weather and seasons around the world. Okay, so it says it's spring in Brazil, it's spring in Brazil, right? It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's fall in the US. It's fall in the US. And it's winter in Russia. It's winter in Russia. Okay. Here we have some adjectives that we can use. Okay. To describe that season, right? Look at the first one. We have warm, the adjective warm, and also sunny. Sunny. So, warm es un clima cálido, right? Warm. And sunny, soleado. Then, in Korea, now it's says summer, dice summer, pero si ustedes se fijan es un verano diferente al nuestro, ¿verdad? Nuestro verano es seco, no hay lluvia, pero aquí sí dice it's raining. Y dice it's hot and humid. Uy, que está movida esta cámara. Pasen un poquito más para acá. Ahí está. Es que si no. Ahí está. It's hot and humid. Está, es un clima caliente y húmedo. Hay mucha humedad en el ambiente, ¿verdad? Luego tenemos it's cool. Cool es fresco, un clima fresco. It's cool, right? Luego tenemos it's cloudy. It's cloudy o nublado. And windy. Windy, que es un clima así como con vientos, ¿verdad? Luego tenemos, it's winter in Russia. It's winter in Russia. Obviously, we don't have winter season like this one because we do not have snow. No tenemos nieve. Pero dice, it's snowing, it's very cold, right? It's snowing, it's very cold. Now, in the winter, right, in some countries, the temperature drops. La temperatura baja mucho. A veces bajo cero grados, bajo cero, right? So I'm going to repeat it one more time. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's cool. Oh no! It's fall in the U.S right it's cool it's cloudy and windy it's winter in russia it's snowing it's very cold okay so this, those are the different adjectives that we can use now after you know the weathering seasons around the world vocabulary words we have a conversation Okay, but this conversation we can find it find it in the uh, platform, right? And I'm going to look for it. Vamos a usar esa, esa esa conversación. Give me one moment. Solo que está cargando de mi momento. Now, from the conversation, we are going to learn a little bit about present continuous. Vamos a ver un poquito del presente continuo. Okay. And I'm going to share the video with you right now. Just let me share the sound. There we go. Okay, so I will play the video. Please pay attention. What I'd like for you to do next is to practice. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening. And repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold. Which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do now? It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next. Se le ha desactivado el audio, teacher. Ay, perdón, chicos, I'm sorry, estaba hablando yo solita. Sorry. Gracias, thank you so much. Vaya, entonces les decía: vamos a señalar o vamos a resaltar algunos de, de los ejemplos del tema que vamos a ver, ¿verdad? Tenemos acá: It's snowing. Are you wearing your gloves? Right? You're wearing your coat. Eh, I'm not wearing. Right, so take a look in here. ¿Qué es lo que ven en común en todas estas oraciones, chicos? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? ¿Qué tienen en común todas estas oraciones? A ver, el verbo to be muy bien. La primera es look, el verbo to be. Are it's. qué más? Perdón, que llevan I and G. exactly exactly thank you erika that's right okay the 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 verb has ing look snowing wearing 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 again right entonces lo de lo que vamos a hablar hoy es del Presente continuo, present continuous. Ok, now lo interesante del presente continuo, chicos, es que tienen los mismos elementos que tiene el presente continuo en español, ¿verdad? Tenemos verbo ser o estar y tenemos un gerundio, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos, eh, por ejemplo, si yo digo yo estoy cocinando, yo estoy cocinando, I am cooking, I am cooking. Si yo digo yo estoy comiendo, I am eating. Entonces, siempre vamos a necesitar la ayuda del verbo ser o estar para poder construir nuestras oraciones en presente continuo. Luego dice: By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous, right? So, for this one, okay, vamos a hablar un poquito acerca de todo, ¿verdad? Eso. Pero primero voy a pasar la asistencia porque aún no lo he hecho. Quería esperar unos minutos. Eh, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo. César Emanuel Reyes Aguilar. Daisy Del Carmen Cepeda Guillén. Present. Thank you, Daisy. Diana del Carmen Monroy Leverón. Erika Yamilet. Orellana Mejía. Thank you, Erika. Eh, Ernesto Antonio Espinosa Mesa. Presente. Gracias, Ernesto. Eh, Jaime Alberto Minero Orellana. Present. Thank you, Joel Enrique Ventura Cisneros. Joel Enrique. Joel Alberto Quijada Figueroa. José Francisco Martínez Patán. Juan Carlos Morán González. Presente. Thank you, Juan Carlos. Marvin, Melvin Castaneda Rivera, Néstor Eduardo Villanueva Presa, Roberto Barbin Lemus Serrano. Present. Gracias, Roberto. Roxana Margarita García Molina, Ruth Noemí Carpio Cardona, Susana Vigail Guardado Ruiz, and Vidail Esther Pérez Colocha present. Thank you, sir. Okay, thank you guys. Let's go and continue. Vamos a continuar. Bueno, les decía. Entonces, esto es lo que ustedes pueden encontrar en la en la plataforma, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de tres cosas diferentes. Estamos hablando primero de el burpee, ¿verdad? Decíamos que para el burpee tenemos tres formas. Tenemos am, um, is and are. ¿verdad? Y que esas tres formas, pues yo lo voy a utilizar con diferentes subject pronouns, ¿verdad? Para I uso am, para he, she, it en singular nouns uso is y para you, we, they y plurales uso are, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando yo quiero eh, usar el verbo to be pero en negativo? Vaya, lo que hago es que agrego la partícula not. So I am not. You're not. She's not. We're not. They're not. It's not. Right. So those are the different party. I mean, that, that's the particle that I need to add, verdad? Ahora bien, ¿cómo me queda la oración? Ejemplo, verdad? Eh, I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. It's snowing. Right? I'm not wearing boots. You're not wearing boots. She's not wearing boots. We're not wearing boots. They're not wearing boots. And it is not raining. Okay? So now what happens? ¿Qué sucede aquí cuando yo tengo las contractions en negativa? Vaya? Tenemos dos maneras de contractarlo. La primera, pues para I es única, que es apostrofe am not. I'm not. Pero cuando yo tengo la, todos los demás, puedo escoger entre dos formas. Puedo decir, you're not or you aren't. She's not or she isn't. We're not, we aren't. They're not, they aren't. It's not, it isn't. ¿Verdad? En una, como ustedes pueden ver, abreviamos el verbo to be sin tocar la partícula not. Y en el otro combinamos el verbo to be con la partícula not, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Habla de algo que se llaman conjunctions, ¿verdad? Las conjunciones son palabras que nos ayudan a unir, ¿verdad? Dos ideas o dos oraciones o, o frases, ¿verdad? Y tenemos dos ejemplos, tenemos and y tenemos but. And significa y, agregando, ¿verdad?, a la idea. Y but, pero, o sea, contrastando dos cosas. It's snowing and it's very cold. O sea, está lloviendo, está nevando y también, ¿verdad? Y es, está bien helado el clima. Luego tengo I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. El verbo wear, guys es, vaya, porque si ustedes ven ahí, I am wearing, ajá, I am wearing, es el mismo verbo usar que nosotros tenemos en español, solo que wear es exclusivamente para ropas y accesorios. I'm wearing, estoy vistiendo o estoy llevando o estoy usando. Esas serían como las opciones, ¿verdad? Estoy vistiendo, estoy llevando o estoy usando. Ok, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, pero... No estoy usando botas, ¿verdad? Entonces, son, eh, es una palabra que me ayuda a contrastar una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Vaya, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Questions? Sí, pero entonces, bueno, eh, Repítame. Sí, correcto. Ajá. Este verbo wear, porque el verbo original es wear. El verbo wear es el que uso para la ropa, accesorios, ¿verdad? Eh, y cuando pues quiero hablar sobre lo que llevo puesto, ¿verdad? El verbo es wear, pero ya cuando. Aquí ve. Correcto. Ya de ahí le cambio con ING y ya les voy a explicar las reglas, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo se, cómo se usan, ¿de acuerdo? Pero sí, este verbo lo voy a utilizar cuando hable ropa, accesorios, ¿correcto? Bueno. Vamos a movernos acá. Vaya, ahora le voy a explicar. Ay, pero no tengo mi teléfono aquí para estarles pasando la info. Quiero ver si lo puedo hacer desde acá, permítanme. Vaya, primero tenemos este, dice Present Continuous. ¿Qué vamos a hacer con Present Continuous? Bueno chicos, el Presente Continuo lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de cosas que están sucediendo en el momento. Es el Presente Progresivo. Si algo está pasando ahorita, entonces te, para eso lo vamos a ocupar. Como por ejemplo, ahorita, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy hablando. I am talking. I am speaking. ¿Qué más estoy haciendo yo en este momento? Estoy enseñando. I'm teaching or I am teaching. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahorita, este, si usted está escribiendo, I am writing. Por ejemplo, Erika, ahorita, she's writing. ¿Ok? Eh, Roberto, is paying attention. ¿Verdad? Esther, is um, listening to the teacher. ¿Verdad? Son acciones que están pasando en este momento. Para eso lo voy a ocupar. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ocupar el puntero. Permítame, el puntero de acá de, de, de Zoom. Vaya. I'm eating. So, at the moment, look, she's eating. I'm eating. Look, it's raining. The sun isn't shining. We're running or they're running. They aren't walking, right? Ella está comiendo, ella no está leyendo. She's eating, she isn't reading. It's raining, the sun isn't shining. El sol no está brillando, ¿verdad? They're running, ellos están corriendo. They aren't walking, ellos no están caminando. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que yo voy a necesitar para el presente continuo? Bueno, esto es lo que yo necesito, vean. Acá está mire todo lo que usted necesita son tres elementos para las oraciones afirmativas y negativas esos tres elementos son el subject que ven acá sorry luego acá el verbo to be en positivo o en negativo acá en positivo o en negativo verdad I am not bueno I am I am not he is he is not she is She's not. It is, it is not. We are, we are not. You are, eh, you are not. They are, they are not. Right? Ay, no, que no zancudo, que me está devorando. Ok. So now we have over here a verb plus ING. ¿Verdad? Después de que yo tengo mi verbo to be, entonces agrego el verbo más ING. ¿Verdad? Aquí tengo unos ejemplos. I am working. En mi caso, por ejemplo, ahorita, I am working. I am not watching TV. ¿Verdad? María is reading a newspaper. María is reading a newspaper. She isn't eating. Mm -mm. She isn't eating. Or she's not eating. ¿Verdad? The phone is ringing. El teléfono está sonando en este momento, right? We're having dinner. You're not listening to me or you aren't listening to me. The children are doing their homework. Los niños están haciendo su tarea. The children are doing their homework, okay? Now, le voy a compartir esto porque hoy vamos a hacer varios ejercicios. Permítame, se lo voy a poner acá. He abierto WhatsApp Web, bueno, creo que aquí se puede. Vamos a compartir con ustedes turno B. Ahí está. Okay, ahí les compartí la primera, la primera lámina. Bye. Ahora sigamos con el siguiente, ¿verdad? Ahorita recuerden, hemos hablado de los elementos y así así como ustedes observaron desde un principio, ¿verdad? We need verb y we need verb plus ing. Now, ¿qué sucede ahora? Bueno, vamos a hablar del uso. Look, aquí tenemos past, present and future. Past, present, and future. Aquí tenemos las tres formas. Am, um, is, are plus verb plus ing. Something is happening now. Cosas o algo que pasa ahorita. I'm working. She's wearing a hat. They're playing baseball. I'm not watching television, right? Entonces, cuando yo uso present continuous, me pongo acá. Esta es la línea del tiempo. Esa es la línea del tiempo, pasado, presente, futuro. Pero este presente es el actual. Now dice, en este momento. Okay. Luego tenemos acá unos ejemplos. Please be quiet. I'm working. I'm working now. Look. There's Sarah. She's wearing a yellow dress. She's wearing a yellow dress now. The weather is nice. It's not raining. Or it isn't raining, right? Where are the children? They're playing in the park. Están jugando en el parque, right? On the phone, o sea, al teléfono, ¿verdad? Al teléfono, yo tengo el teléfono acá y digo, hey, we're having dinner now. Can I call you later? Te puedo llamar después, ¿verdad? You can turn off the television. I'm not watching it. Puedes apagar la televisión. No la estoy viendo. Nadie dice eso, ¿verdad? Siempre uno se queda dormido viendo tele. Bueno, a mí que ya se me fue la juventud, como dicen por ahí, ¿verdad? Now, we have present, uh, present continuous, right? And these spelling rules. Vaya, chicos, este es el tercer punto. Y aquí les pido que pongamos mucha atención. ¿Por qué, teacher? Porque... Cuando nosotros hablamos de presente continuo, chicos, yo no solo voy a venir y le voy a pegar ing a todos los verbos, no, ¿verdad? Tenemos que seguir ciertas reglas, ¿ok? ¿Cuál es la primera? Add ing to most verbs. ¿Qué significa? Que a la mayoría de verbos siempre solo le vamos a agregar ing. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ver nada más cuáles son las excepciones que ya se la voy a mencionar. Pero lo primero es eso. Add ing to most verbs. Casi todos llevan ing. Work, working, study, studying, eat, eating, wear, wearing, um, speak, speaking, watch, watching. Casi todos los verbos solo les agregamos ing. Pero ¿qué sucede con la segunda regla? Four verbs ending in E, drop E, and add ing. Ok? Entonces, si mi verbo termina con la letra E, yo borro la E y agrego ing. So come. Coming. Dance, dancing. Write, writing. ¿De acuerdo? Entonces, we have to be very careful. Eh, solo le voy a pasar lo que les acabo de mostrar. Permítanme. Aquí, de un momento. Esta es la segunda. Bye. Entonces, ¿qué más acá? Vamos a ver qué sigue. Uh, we have these are the verbs ending in e, ¿verdad? Los que terminan en e. Ahora bien, ¿qué pasa con los siguientes verbos? Hay otra regla, ups. ¿Cuál es esa regla? teacher? vaya. Verbs ending in a stressed vowel, I mean stressed syllable with the final combination consonant vowel consonant. ¿Qué sucede cuando yo tengo, chicos, una sílaba acentuada al final? Esto puede suceder con verbos que, van, que son cortitos, que son eh, monosílabos, como decimos en español, o que pueden tener más de una sílaba. Entonces, for verbs ending in a stressed syllable with the final combination, consonant, vowel, consonant, we add an extra consonant, an ing. Entonces, cuando yo tengo, chicos, una sílaba acentuada al final y esta sílaba contiene, perdón, y esta sí es así verdad contiene consonante vocal consonante. Entonces voy a duplicar la última consonante, look, y voy a agregar ing. ¿De acuerdo? Entonces ejemplos run, running. Stop, stopping. Control, controlling. ¿De acuerdo? Y falta una regla más. Cuál es la siguiente regla? Fíjense que esta regla es bien graciosa, es bien chistosa porque son verbos que terminan en ie, que terminan en ie. ¿Qué sucede cuando un verbo termina en ie? Removemos todo lo demás. O sea, si yo tengo lie, remuevo ie y lo voy a reemplazar por una y y luego agrego ING. Vean lo que sucede. Solo me quedo con la consonante l t t. Luego agrego y I -N G. Lie se convierte en lying. die se convierte en tieing. Y tie se convierte en time De acuerdo. Entonces uh, that's uh, what we're going to do. Les voy a pasar esta última también. Y chicos, una pregunta. se pudieron entrar ayer al link que les compartí al final. O ya no pudieron. No pudieron entrar. Les pregunto porque hoy va, hoy voy a usar unos también, pero si no bueno no sé si quieren intentar de nuevo, verdad? Porque ayer no sé si lo, todos lo, lo lo solo creo que dos o tres pudieron entrar. Los demás pudieron entrar, chicos. Yo no pude. De verdad no pudo. Ay, no. Okay. Vaya. Quiero ver. Si no sé ahorita, permítame, denme un momentito. Ahí les compartí por cierto, ¿verdad? El, en, en el chat las reglas. Let me see. Bueno, voy a seguir buscando porque no me aparece. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, chicos? Vamos a trabajar en unos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir oraciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la primera, ¿verdad? Vamos a hacer la primera y luego ustedes van a seguir con las demás. So, the first one. A ver, eh, ¿cómo nos quedaría la primera oración? I'm eating an apple. Muy bien, en este caso nos quedaría así, ¿verdad? She's eating an apple. Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está comiendo eso en el momento. Entonces, voy a quitar... It, ¿verdad? Ya no lo tengo disponible. Ok, it ya no está. Ahora ustedes van a seguir con los siguientes verbos. Este verbo lie quiere decir yacer o acostarse. Yacer, ¿verdad? Entonces, I will give you, les daré, let me see, four minutes, ¿ok? Four minutes for you to complete. Cuatro minutos y luego vamos a revisar respuestas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los cuatro minutos que comienzan en este momento. Right, chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers, okay? So number two. What about number two, guys? ¿Cómo les quedó number two? Number two. Volunteer, un voluntario ahí para que nos cuente cuenta cómo le quedó la número dos. He's having for bus. He's no. having for bus. Puedo decir él está teniendo por un bus? No, está esperando un bus. Ah, okay. And how do we say "esperar" in English? for bus. Ah, muy bien. We say "wait," right? So in this case, we're going to use the verb "wait," que es esperar, y nos queda. He's waiting for a boss. Very good. What about number three? Number three? They are playing soccer. Very good. In this case, we say they are playing soccer, right? They are playing soccer. And we have to cross out play. Next, number four. Number four. Solo dice en el piso, dice ahí, on the floor. So, what can we say? He's lying. On Muy the bien, floor. exactly. He's lying on the floor, right? Él está acostado. En, el, en, en español es bien diferente porque en español es yacer, ¿verdad? Él yace en el piso, ¿verdad? O sea, está acostado. Muy bien. What about number five? Number five? They're having a breakfast. Muy bien. They're having breakfast. el A, ¿verdad? They're having breakfast. Very good. Okay. And the last one? She's sitting on the table. Very Very good. He's sitting on the table. She's sitting, ¿verdad? She's sitting on the table. Excellent, guys. Okay, so así es como vamos a estar usando lo que es el present continuous, ¿verdad? Vamos a estar agregando verbo to be y el verbo más el ING para, eh, para las oraciones. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bye. Ahora vamos a hacer algo similar. It says complete the sentences. Use these verbs. Build, cook, leave. Take, stand, swim, state, and work. And you have eh, eight sentences. By. Por ejemplo, la primera dice, Please be quiet. ¿Verdad? Please be quiet. ¿Por qué? I am working. Please be quiet. I am working. ¿Verdad? Entonces, ya usé work. Ahora ustedes van a seguir con el resto. ¿De acuerdo? I will give you. Four minutes again, right for this one. So sus cuatro minutos comienzan en este momento. Again, the vision of the cabinet by Chicos, your four minutes are Bye. over. ¿verdad? Ahora vamos a revisar los ejercicios, ¿ok? Entonces tenemos acá el segundo, ¿verdad? So where is John? He's in the kitchen. He he what? He cooking. He is cooking. Cooking. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque está en la cocina, está cocinando, right? He's cooking, very good. What about number three? You are Swimming. Swimming, no, mm, como digo, taking, ¿cómo digo, no, como no. digo te estás parando en mi pie. Mm. muy bien. You're standing on my foot. Te estás, mm. estás parándote en mi pie. Decimos, ¿eh? You are standing on my foot. Very good. Mm. Look, somebody. somebody somebody swimming in Muy the river bien. somebody Swim, is swimming, swimming right in swimming, the river swimming. number five we're here on vacation we We, ¿cómo are, staying, we are staying mm -hmm. very good we are staying at the Central Hotel nos estamos quedando decimos nosotros en español ¿verdad? Mm -hmm. where where Susan she is uh, taking yeah. a shower. She is taking a shower. Taking taking a shower. A Muy thing. bien. Yeah. Seven day. Are 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 what? Building. Muy bien. Building. Repitan building. 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 Uh -huh. Aha. Yeah. Muy bien. Building. 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 Exacto. Building. They are building a new hotel in the city center at the moment, ¿right? O sea ahorita. En el What about momento. Mm -hmm. a, a, al, en el, al momento decimos nosotros. ¿verdad? Okay. Then number eight. Studying. Uh, I am studying. I am studying goodbye. no. Como digo, no. me voy yendo. Me voy yendo, ya me voy. Solo nos falta un verbo. Living. Exactly. I am leaving I am living. living. Goodbye, dice la gente. Mira, ya me ya me voy yendo, dice adiós. I am living. Goodbye. Muy bien. Excelente. Ahora vamos al siguiente ejercicio, chicos. En el, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Look at the picture. Write sentences about Jane. Use the present continuous tense, affirmative or negative. Entonces van a ser afirmativas o negativas dependiendo de lo que está del, del verbo. Por ejemplo, chicos, ¿is she having dinner? What do you think? Está ella cenando. ¿Is she having dinner? Yes or no. No, she's not. Muy bien. Exacto. Entonces la oración nos quedaría. She isn't or she's not having dinner. Vamos a escribir oraciones completas basadas en el dibujito. Las vamos a escribir afirmativas o positivas, ¿de acuerdo? Entonces, para este, nuevamente les voy a dar cuatro minutos, ¿ok? Entonces, sus cuatro minutos, chicos, comienzan. Bueno, no. Les voy a dar, sí, cuatro minutos. Si necesitan más, me avisan. Pero acá cuatro minutos y sus cuatro minutos comienzan ahora. Gracias. Vaya chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers, okay? What about sentence two? ¿Cómo les quedó la oración numero dos? Sentence number two. He is watching TV. She, porque es una chica, ¿verdad? Uh -huh. Sí, muy she, bien. She watching Watch TV television. Muy bien, television. ¿verdad? Exactly. She's watching TV or she's watching television. Muy bien. Uh -huh. What about number three, guys? She is sitting on the floor. Very good. She's sitting or sitting on the floor. Excellent. Four. She isn't reading a book. Correct. She isn't reading a book at all, right? She's watching TV. Muy bien. What about number five? She's not she playing the guitar. Playing Muy bien. She isn't or she's not playing the guitar. Six. She is loving. She's She's Repitan después loving. de mí. Repitan después de mí. Laugh. Laugh. Esa es una F. Laugh. Laugh. Uh -huh. Laugh. Entonces nos queda laughing. Laugh. 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 Correct She's laughing, right? Laugh. Number Laugh. seven. She isn't, she isn't wearing a hat. Muy bien. She isn't porque lo que ella tiene es una gorra y cómo decimos gorra. How do you say gorra in English? Cap. Cap. Muy bien. Cap, right? Entonces she isn't wearing a hat. No está. No tiene un sombrero ni un gorro, sino que she's wearing a cap. Number eight. She, she isn't is writing a letter. letter. Muy bien. She isn't writing a letter. Very good. Excellent, guys. Good job. Bye. Vamos a intentarlo, vamos a ver si es posible. Pero, ¿verdad? Eh, I would like you to help me. Ok. With the following, con los siguientes verbos. Ok. Miren sí. si, si pueden entrar a este link, chicos. Se lo voy a compartir aquí en el chat de Zoom. Ok. Miren si pueden entrar a este y me avisan. Acuérdese que solo va a entrar y le va a decir que lo quiere abrir con Google, con Chrome, ¿verdad? Con Internet. Y luego se va hacia abajo, se desliza hacia abajo y abajo va a encontrar el ejercicio. De un solo lo abrió, fíjense. De un solo le abrió el, el ejercicio. Sí, que dice, ENG spelling. Cabal inglés. ese, cabal. Ajá. Dice, si sí, entré, dice Daisy. Cabal ese, JC Cabal. Ajá. Eso. Ok, guys. Entonces, I will give you some minutes. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Necesito que entren porque vamos a poner en práctica las reglas que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Entonces, I will give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos, ¿verdad? Para que usted pueda realizar ese ejercicio, ¿verdad? Five minutes. Y luego, cuando usted haya terminado, yo le voy a, exp le voy a explicar. Tiene que darle clic a donde dice terminado y ver, mi ver mis resultados, ¿verdad? Y luego me cuentan cuántos se sacaron. No lo vayan a compartir en el otro chat de WhatsApp, solo aquí, ¿ok? Ahí están ya corriendo sus cinco minutos, ¿ok? Sí. Sí. Mm. <laughs> Vaya chicos, your five minutes are over, ¿verdad? Ya se les acabaron sus cinco minutos. Tell me, have you finished? Ya terminaron. No. No yet, vaya. Me avisan, por favor, cuando haya terminado, levanten la mano. Ok. Mm -hmm. Thank you. Hoy sí chicos, ya terminaron. Yes. Excelente. What about the rest? ¿Y los demás? Yes. Yes. Very good, excellent. Ok, vamos a ver, permítanme. Okay. aquí lo tengo. Very good. Ajá, ¿cuántos se sacaron? Cuéntenme. No manden nada ahí al chat de WhatsApp, aquí cuéntenme cuántos se sacaron. Eso, 10. Eso, okay, very good, ajá. Uh -huh. What about the rest? ¿Los demás? 7 de 10. Very good, very good. Ahí vamos, verdad, vamos entendiendo las reglas entonces, ¿okay? Now, en las que se equivocaron, ¿verdad? Tienen que revisar por qué se equivocaron, ¿verdad? ¿Cuál era la regla yes. que tenían que, que utilizar, verdad? Porque, como les digo, lo importante es identificar cuál es la regla o cuál es, digamos, este, la forma en la que yo voy a convertir el verbo a ING. Así que, good job. ¿Los demás chicos lo pudieron hacer? Daisy. A cuatro me salieron malas. Ah, ok. <laughs> no sé cuánto. <laughs> Pero cómo no le dicen, no le dice ahí arriba. No, 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 me fijé que me decía, pero ah, sí solo cuatro. Ok, vaya, pero muy bien. Entonces solo hay que fijarnos ahí en cuál fue en la que nos equivocamos. En este teacher, yo me ¿10? saqué un 9 de 10. ¿9 de 10? Sí. Excelente. Very Excellent. good, Esther. Ok. Muy good. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más, como dicen, verdad? <laughs> Ajá, bueno, muy bien, entonces lo felicito porque la idea es ir entendiendo cómo funcionan las reglas, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar nuevamente acá y vamos a ir alternando, ¿ok? La práctica. Entonces, vamos a, vamos a continuar siempre con Present Continuous, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy nos vamos a poner, este va a ser un poquito más retador porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, teacher. Vamos a escribir la oración de forma afirmativa y negativa. Y la vamos a realizar utilizando lo que tenemos entre paréntesis. Por ejemplo, dice: I wash my hair. ¿Cómo digo, me estoy lavando el cabello? I'm washing. Muy bien. I'm washing my hair. ¿Y negativa? I'm not washing my hair, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a poner en práctica nuevamente las reglas y vamos a poner en práctica también la forma negativa que es agregándole el not, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo con todo el resto de oraciones. Vamos a escribir la forma afirmativa y la forma negativa, ¿de acuerdo? So for this one, I will give you five minutes. Les daré cinco minutos, chicos. Y sus cinco minutos... Bueno, pregunto, ¿ quedaron claras las instrucciones, chicos? Sí. Yes. Oh, ok, si hay preguntas, también puede hacerla, no hay problema. Bye. Entonces, ese silencio me dice que no hay preguntas ahorita. Bye, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a darle cinco minutos. Eh, los cinco minutos comienzan ahora. Mm-hmm. <clears throat> Vaya chicos, time's up, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedaron esas oraciones que ustedes construyeron. So, la primera, ¿cómo les quedó? Perdón, la segunda, ¿cómo les quedó la segunda oración? It's raining. It's raining. Very good. ¿Y la, ¿Y la negativa? It's not raining. Muy bien. It's, it's raining. Muy bien. Pueden usar isn't or it's not. Perfecto. It's raining. It isn't raining. What about number three? La número tres. Mm, I am Staying on a chair. On the I am on a chair. Eh, number three, dijeron, I'm sitting on a chair, ¿verdad? I'm, I'm not sitting on a chair. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy right. bien. What about number four? Number what? four. I'm eating. I'm, not, I'm, I'm not, earring, not, earring. not eating. I'm not eating. Muy bien, excelente. So I'm okay. eating. I'm not eating. What about number five? I'm studying I'm English. Studying. I'm, not studying I'm not studying English. Studying. I'm not listening to music. Ajá, pero no puse la negativa porque no es cierto, porque sí estamos estudiando inglés. Muy bien, I'm studying English y I am not studying English. Muy bien. What about the next one? ¿Qué hay de la siguiente. Correcto, excelente. I am listening to music. I am not listening to music. Siguiente, number seven. The, oh, the oh, sun shining. is shining. ¿Y la negativa? Mm -hmm. The sun isn't the shining. shining. Muy bien. Aquí dejé solo the sun is shining, pero es the sun is shining y the sun isn't shining. Muy bien. What about number eight? I am wearing shoes. I am not wearing shoes. Muy the bien. I am not wearing shoes. I'm wearing shoes yes. and I'm not wearing shoes. Muy bien, excelente. What about number nine? My family watching television. My family is watching watching television. A television. Uh, family, 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 not watching a television. My family is not watching television. Muy bien, so my family is watching television and my family isn't watching television, okay. ¿verdad? Muy bien. Y la última, number ten. I, I am watching, I am watching television. I am, I, I, watch, I am not watching television. Excelente, chicos. I am watching TV or television. I am not watching TV or I am not watching television. Muy bien. Great job. Okay, claps for you. So you have done a great okay. job. You're welcome. Now we're going to move to one exercise. Este ejercicio creo que fue un poco confuso o va a ser un poco confuso para los que no lo han hecho aún. Ese ejercicio está en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a hacer con ustedes porque a muchos de los demás estudiantes les costó un poquito porque no lo habían entendido. Pero ahora que ustedes ya vieron Present Continuous, ahora creo que lo van a sentir ustedes más sencillo. ¿De acuerdo? Esta unidad presenta el present, presenta o, o eh, introduce verdad lo que es el presente continuo de una forma bien diferente y lo hace con el vocabulario de la ropa y dice I'm wearing estoy vistiendo estoy usando o estoy llevando ahora bien qué es lo que nos pide el ejercicio solamente que digamos si sí o no verdad eso es cierto o no usando oraciones afirmativas y negativas sobre lo que la persona está vistiendo o usando now look at the first one Number 1 dice, My name's Claire. I'm wearing a green suit today. ¿Okay? Entonces dice I'm wearing a green suit, ¿por qué? Porque es cierto, sí lo lleva. Y luego dice high heels too. Is she wearing high heels, guys? Is she wearing high heels? Lleva high heels. No, tacones. Ajá, uh -huh. ¿y está vistiendo tacones sí o no? Yes. Yes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a decir? Mm. I am I am wearing. Muy bien, exacto, Erika. Okay, I am wearing high heels too. Muy bien. Luego dice, it's raining. It's raining, but y luego menciona ahí un raincoat. ¿Está, está vistiendo ella o está llevando ella un, un impermeable? But I am not. Muy bien. Como no lleva ese impermeable, ella va a decir, but I am I not am wearing. wearing. Muy bien. Ok. Vamos a pasar con el número dos. Look. Dice, it's hot, right? Toshi en Norico. Y luego dice shorts and T-shirts. ¿Llevan ellos shorts and T-shirts? Yeah. Yes. Yeah. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? Yes, they were. Yes, they wear, They are wearing. Ah, ahí vamos, ¿verdad? Dice, it's hot today, and Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. La idea es que nosotros completemos la oración con el eh, si es positiva o negativa usando el verbo wear. Vaya. Luego dice, it's very sunny, right? But they y luego dice sunglasses llevan ellos lentes de sol ¿Verdad no, que no no entonces dicen but they aren't, aren't wearing. wearing muy aren't bien wearing. chicos excelente they aren't wearing sunglasses así es muy muy bien vamos a pasar al number three ¿ok? this is Philip ¿ok? y luego dice Phil And luego, a suit today. Is he wearing a suit? Lleva él un traje? Is he wearing a suit? Yes. Ah, muy bien. Entonces puede decir Phil. Is wearing a suit today. He's wearing a suit. Repeat suit. 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 Muy bien. What about number two? These pants and a jacket. So he. He. He's wearing, ¿verdad? Pants and a jacket. Muy bien. Number three, dice brown shirt. ¿Lleva él una brown shirt? ¿Una camisa café? Yes. yes. Entonces, ¿cómo yes. lo voy a decir? He, he is wearing a brown shirt. What about tie? Is he wearing a tie? Una corbata, yes, yes. Mm. he is wearing. Ah, he's he's not, ah, he is not, he's muy bien, not wearing a tie. muy bien, porque no es no es corbata, sino que son los botones los que se ven ahí, verdad? He isn't wearing a tie, muy bien. What about number four, guys? It's cold, está frío, it's cold today. But Kathy o Kathy y luego dice a coat, is she wearing a coat? Lleva un coat ella? abril. no verdad entonces no, but, but Kathy no. isn't, isn't so wearing, wearing isn't I wearing so a so coat wearing. muy bien she is <laughs> wearing she's wearing muy bien. Sweatshirt es una es una sudadera. A sweatshirt. Gloves and a hat. Y luego dice she y dice boots. Is she wearing boots? She isn't wearing. Muy bien. She isn't wearing boots. Muy bien. Sneakers. Yeah. Tennis. She is wearing a. She, she was wearing. It. She's wearing sneakers, ¿ok? Están más que listos, chicos, para terminar esa sección. You are ready for that. Very good. Now, we're going to move right to number, ya aquí, ¿verdad? Después de esto, ya vamos llegando al 4.11, ¿verdad? En la plataforma. Este es el punto ya, 4.11, que es el ejercicio que ustedes acaban de hacer conmigo, ¿verdad? Y eh, vamos ahora a hacer another bueno, Vamos a trabajar en otro ejercicio, siempre de las reglas, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a clasificar los verbos, ¿ok? De acuerdo a las reglas que se utilizan. Quiero ver si es este, permítame. Y a ver si los deja abrir también el link, ¿verdad? Vaya, váyanse aquí al chat de Zoom y les voy a compartir un link, ¿ok? Necesito que vayan a ese link y que completen el ejercicio sin compartir nada en el de WhatsApp, sino que solo aquí, ¿ok? Teacher, what are we gonna do? ¿Qué vamos a hacer? You are going to classify. Ya tienen los verbos ing. Ahora ustedes los van a clasificar por las cuatro reglas que nosotros explicamos, ¿verdad? Vamos a darles cuatro minutos, chicos. Después de esos cuatro minutos, me dicen ahí cuánto se sacaron, ¿verdad? So your four minutes begin right now. Entonces, Hola, perdón. Vamos a ir poniendo noche y como solo lo van a ir arrastrando es lo agarra y lo arrastra a la cajita indicada para para mm. ver en cuál regla queda. Uh -huh. Entonces, el ¿Pudieron ingresar todos, chicos? Bueno, espero que sí. <laughs> Ay, que lo siento, Ernesto. Y si lo abre en su teléfono, páseselo usted mismo al teléfono. O escríbame a mí en privado y yo se lo mando aquí. Es que no quiero llenar el, el chat porque voy a confundir a los que no han venido. Ajá, y no los quiero confundir. Si no, escríbame aquí, mándeme un mensajito. Hola, teacher, soy yo. Y ahí le mando el, chat, el, el, el link. Vaya, ahorita Ernesto. Pero no allí, sino que a mí, porque allí acaba de escribir en el chat. Escríbame a mí. Recuerden, este es mi número, B77. Este es mi número, ¿eh? Ah, de verdad, Daisy. Ay, que lo siento. A saber por qué no se lo estará tomando, pero sí debería de dejarlo. Debería de dejarlo. A veces sucede que es porque eh, tienes que encontrarle como el lado donde lo reciba el cuadrito. Pero si no, pues igual, no se preocupe. Si puede hacer todo lo demás, está bien, ¿verdad? Ahí estaba, en la primera categoría es eh, los que no cambian, ¿verdad? No change. Luego drop the E, los que terminan en E. Luego double the last letter, los que terminan en sílaba acentuada, consonante, vocal, consonante. Y luego change the IE to Y, cambiar la IE por una Y. Ahí está, hoy sí, hoy sí, este. Hoy sí, Ernesto. Mire hoy, ahí se lo pasé en el, en el teléfono. Vaya chicos, ya se nos acabaron los cuatro minutos. Los demás, ¿cuántos se sacaron? Cuéntenme. ¿No terminaron? Todavía wow. no. Todavía no, ok. Let me know. Vaya, avísenme cuando termine. Me avisan, please, cuando terminen. No me quedan pegados los verbos. Ay, oh, Jaime, que lo siento. ¿Le pasará a alguna otra persona lo mismo? Yo los estoy poniendo encima de las otras sí, letras y así los agarra. Es. Sí, ajá, sí es, encima. Muy bien. Pruebe así, este cuando arrastro no queda en el cuadro seleccionado. O si no, póngalo en las letras. Donde, donde, está la regla ahí, y, y, y la y que se lo tire de un solo a la cajita. Póngalo en la. Usted pruebe en varios lados, porque si sí los toma, si sí se pueden clasificar. Ok, guys, now, ready? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí el ejercicio? Si no lo pueden terminar, pues por, por motivos de, de tiempo, ¿verdad? No lo vamos a. Eh, lo pueden terminar luego, no hay problema, porque necesito seguir con el siguiente tema, ¿verdad? Pero si logran hacerlo, me cuentan cuántos se sacaron, ¿de acuerdo? Vaya. Este, como les decía, ¿verdad? Ya vamos llegando al 4.11. Y pues el último puntito, chicos, es el 4.12, ¿verdad? Y vamos a ocupar esta media hora que nos falta para terminar de revisar eso, ¿verdad? Entonces dice by the end of this class, you will be able to form just no questions in the present continuous, right? Acordémonos que hemos visto la forma afirmativa y la forma negativa, ¿verdad? Pero también pues podemos hacer preguntas, de acuerdo. Entonces, ¿cómo hago yo esas preguntas? Vaya, es bien fácil. Solo lo que tenemos que hacer es mover de posición el verbo to be. Eso es todo, ¿verdad? Ahí preguntan: Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I am not. Is she wearing boots? Is she wearing boots? Yes she is, o oh, no, she's not, o oh, también se puede decir no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes they are, no they're not, no they aren't. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago aquí? Simple y sencillamente eso. Recordemos que las preguntas de sí y o no, ¿verdad? Pues comienzan acá con verbo to be. ¿verdad? Y cómo respondo, teacher, ¿cómo se llama eso que yo respondo? Se llaman short answers o respuestas cortas, ¿verdad? Así es como yo respondo a cada una de estas preguntas. Pero ahora bien, les voy a mostrar el, el contraste, ¿verdad? entre las afirmativas y, la, y las y las preguntas. En las afirmativas decíamos que tenemos acá I well, I am or I am not doing, he is or he's not working. She is or she's not going. We are or we are not staying. Pero cuando ya paso a la pregunta, miren lo que sucede. Cambia de posición el verbo to be y pasa al principio. Y luego tengo mi sujeto y luego el verbo con ING. Right? Dice, what are you doing, right? Esa ya es una pregunta de, de es una information question, ¿verdad? Are you feeling okay? Yes, I'm fine. Thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Are you waiting for Rose? Yes, I am. Is the baby sleeping? Yes, shh, right? Are they studying French? No, they're studying English, right? So, as you can see, we have questions and all of them begin with the verb be, okay? Comienzan con el verb B. I'm going to share this with you. Se lo voy a compartir aquí en WhatsApp. Ahí está. Ok. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a armar las preguntas. Ahí se los compartí a través de WhatsApp, ¿verdad? ¿Y cómo hago entonces, teacher, con las otras preguntas, verdad? Eh, ¿Cómo hago con esos elementos? Aquí está. Miren. Dice, study the word order. Verb be, am is or are. Subject he, Paul, they, those people and verb plus ing, working, going. Is he working today? Is Paul working today? Are they going? Are those people going? Right? Entonces, aquí está la estructura de las preguntas, ¿ve? Am, um, is, are, subject, and verb plus ing. Lo que ustedes tienen aquí en paréntesis es la forma en la que no debemos hacerla. Yo no, yo no tengo que decir, is working Paul today? No, porque el verbo va después del sujeto. Yo tampoco puedo decir, are going those people? No, tampoco, porque después del verbo to be necesito a mi subject, ¿verdad? Y luego tengo lo que son las short answers, las respuestas cortas, ¿verdad? Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. Luego tengo las respuestas negativas que decíamos que tenemos siempre dos opciones para las negativas. Para I'm not, solo, solamente esa. Pero para los demás, sí. Yo puedo decir, no, he's not. No, she's not. No, it's not. O... No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Luego, no, we're not. No, you're not. No, they're not. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Verdad? Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer las preguntas. Are you going now? Yes, I am. Is Paul working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. ¿Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. They are staying with me. Eso también se lo voy a pasar ahí en WhatsApp, ¿ok? Entonces, en, no sé si hay alguna pregunta, chicos, o alguna duda sobre lo que acabo de explicar. Preguntas o dudas, chicos. ¿No? O todavía no, como decimos, hasta que veamos los ejercicios, vamos a ver. Vaya, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y esta vez lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Tenemos aquí, eh, digamos, en, en, la, en la burbuja, tenemos tres palabras, están en desorden, ¿verdad? Tenemos You Watch It, ¿verdad? Entonces, para armar mi pregunta, yo tengo que seguir los elementos que les compartí en WhatsApp, ¿verdad? Verbo to be, are, subject, you, verb plus ing, watching it. Are you watching it? No, le dice. You can turn it off. La puedes apagar. You can turn it off. ¿Cómo nos quedaría la número dos, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Um, are you going Are you going now? Muy bien, excelente, no. chicos. Are you going now? I yes, am. le dice, see it you tomorrow. Muy good. bien. What about number three? Iris it is It's, it's raining. raining. It is raining. No, no puedo decir iris porque iris es afirmativo, es pregunta. Comenzamos con el verbo to be. Is Muy it's bien. Is it raining, ¿verdad? Is it raining? ¿Está lloviendo? Is it raining? Y ella le dice, "No, le dice, "Not at the moment." It's number 4, number 4. Are you enjoying the film? Muy bien. Are you enjoying the film? Yes, it's very funny," le dice, ¿verdad? Number 5. Is, the, is, the, clock in, is that the clock working? Is the clock working? Muy bien. Is that clock working? No, le dice. It's broken, right? No, it's broken. Okay. Um. Luego le dice acá en number six. Are you waiting, Are you waiting for, a for a bus? Muy bien. Are you waiting for a bus? No, for a taxi. Le dice, verdad? Ok, excelente, Muy bien. Ok. Now, we have a one exercise. Ahí lo tenemos en la plataforma. Y si mm -hmm. gustan, pues lo vamos a hacer ahorita para cuando usted lo termine, no tenga dificultad. Porque este es otro también con el que tuvieron dificultad. Vamos a poner en práctica las respuestas cortas. De acuerdo. Dice: instructions. Look at the image below and answer the questions with short answers. Number one. Is Bruce wearing a light green jacket? This is Bruce. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, oh, sí. vaya. Primero, Bruce es he, porque es un chico, ¿verdad? Mm. Y luego, ¿verdad? Pregunta si está, eh, perdón, it if, if he's wearing a light green jacket. Look, the jacket, is it light green? ¿Verde claro? Light green? Sí. Yes, ah. he's no. Ok. Entonces, ¿cómo respondo de forma afirmativa? Yes, she, mm. yes he, yes, he is. Muy yes, bien. He is. Muy bien. Yes, he is. Aquí estamos usando solo respuestas cortas. Por eso le dice aquí arriba, ¿ves? Dice, okay. look at the image below and answer the questions with short answers. Muy bien. So, yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? Nick, uh, yes, yes, yes. pero yes, los yes. que, pero los que lleva son, son, son glasses, son de los normales, los son clases son los de sol. Muy bien. Ah, okay, ah, no, pues. he's not. no he's not. Muy bien, no he isn't or no, he's not, muy bien. Number three is Beth wearing a purple jacket and pants. Yes she yes, is. is. Yes she yes, is. is. Muy bien. Yes, is. Number 4, number 4. Is John wearing blue jeans? No he is. Yes, he is. No. Bueno, no parece, no, ¿verdad? He no he isn't, ¿verdad? Is Anita wearing a yellow skirt? Una falda amarilla. Is Anita wearing a yellow skirt? No, no, she no, isn't. No, no, she no isn't. isn't. Muy bien, ¿verdad? No, she isn't. Very good. Okay. Entonces cuando nosotros vamos a, a repasar las preguntas, ¿verdad? Con present continuous, siempre recordemos que lo que tenemos que hacer es agregar, ¿verdad? Al, al principio el verb. Permítame, vamos a ver si le puedo poner aquí el link. Eh. Aquí me voy un momento. hace. Bueno, aquí me a momento, bueno, moment porque un segundo ya pasó. Voy, permítanme. Deme un momentito. A dónde está. Aquí ya los tenía abiertos. me a Vaya, este es para eh, para que veamos el orden de las preguntas váyanse a este link por favor al que les compartí allí en el chat de zoom váyanse al link de zoom y aquí a aquí le paso también a usted eh, I think it was creo que fue Ernesto que me decía que no podía entrar de la compra Ok, so go yes, to that yes. one muy bien ahí se lo compartí entonces vayamos al link verdad ese está sencillo siempre de arrastrar verdad pero vamos a, vamos a poner en orden las preguntas los elementos que yo les que yo les puse esto Aquí, esto es lo que van a poner en práctica. Aquí ve, am, um, is, and are, subject, y verb plus ing, ¿verdad? Entonces quiero que se vayan a ese link, es bien cortito, ¿verdad? Y quiero que por favor me ayuden a organizar esas preguntas que tienen en pantalla. Ahorita en la que ustedes están viendo, en el mío, ¿verdad? Eso, Juan Carlos. What about the rest? Los demás? Aquí voy a guardar para los que para que practiquen los demás después. Vamos a guardar los rings. ¿Terminaron los demás chicos? ¿Have you finished? 10 de 10. Eso, very good. O sea qué quiere decir que hemos entendido cómo se hacen las preguntas y el orden de los elementos. Así que los felicito. Eso, Ernesto. Ajá. Very good, excelente. Vaya, perfecto. Ok, no problem. Hey, Roberto, dice 100. Very good. Muy bien. Ahora. It, that's about, you know, the questions, I uh, mean, the questioned form, ¿verdad? Y ahora vamos a eh, finalizar con el último link, ¿verdad? Con el último link que es el que le voy a compartir a continuación, en donde nada más solo es un repaso de todos, ¿verdad? Ahí se los compartí a todos, ¿verdad? Váyanse a ese link. Y con ese link finalizo, eh, digamos, la sección de los, de los ejercicios. Luego vamos a pasar a uno, pero aquí en el en, en mi presentación. Váyanse a ese link que les compartí, por favor. De calor. Me avisan cuando terminen, ¿ok? Eso, Daisy, muy bien, excelente. ¿Y los demás, chicos? Los temáticos los pudieron realizar, terminaron. Solo me avisan, ¿verdad? Para poder ya pasar a la última, última parte del. Eh, de aquí, del. de la, de la presentación. Bien, 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 Esther. Roberto dice 100. Excelente, perfecto. I'm so happy. Me alegra porque eso quiere decir que quedó claro el, el tema. Igual, si tienen preguntas, con mucho gusto, ¿verdad? Ustedes avísenme. Y si hay preguntas, pues aquí las contestamos, no hay problema. Vaya, tomo de referencia a los que ya me compartieron su score, ¿verdad? Para poder seguir ya este con lo último, ¿verdad? Vaya, chicos, tenemos acá eh, una, no, esto ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Verdad? Esto ya lo hicimos también. Y esto lo, eh, es una imagen nada más, ¿ok? I will share it with you. Eh, y necesito que ustedes hagan oraciones, ¿verdad? Con esta imagen. Solo que para, como no está dentro de la plataforma, me voy a, se la voy a pasar aquí por WhatsApp, ¿ok? Y quiero que juntos, entre todos, hagan, me digan oraciones acerca de lo que están haciendo las personas en esa foto, ¿verdad? And I'm going to type them. La voy a la voy a digitar acá, ¿ok? Entonces vean la imagen por favor. Go to the chat ahí en WhatsApp, ¿verdad? Y ahí me cuentan qué está haciendo la persona, ¿ok? Por ejemplo, veamos un ejemplo, ¿ok? Tenemos acá. Ay, que se me perdió la imagen, permítanme. Aquí está. Vaya, tenemos acá a Ben. ¿Verdad? Ben. What is Ben doing, guys? What is Ben doing? Busquen ahí a Ben y díganme qué está haciendo Ben. Búsquelo ahí en la fotito. What is Ben doing? ¿Alguien ahí? is writing. Ah, ok. ¿Cómo digo dibujar en inglés, chicos? Digo draw, ¿verdad? El verbo, uy, perdón. El verbo es draw, dibujar. Entonces, Ben is drawing. Ben is drawing on the board. Ahí está. Ben is drawing on the board. What about, what about uh, uh, Claire si esta escribiendo? Eso Erika, muy bien, 10 de 10 dice, excelente. What about Claire? Claire, what is she doing? She's is, is writing. Ah, ella yeah, si, she's writing on the he board. Muy bien. Uh, what about, Chris, what about Chris? What is Chris doing? What is Chris doing? He's, he's, he's hiding a letter. Ah, muy bien. Chris is writing a letter. Very good. He's writing a letter. Okay. What about was... Gina? What about Gina, guys? What is Gina doing? Ahí está en la imagen en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? What is Gina doing? Is listening to music? Ah, muy bien. Gina is listening, listening mm -hmm. to music. Very good. She's listening to music. What about Jenny? What is Jenny doing? He is studying. Jenny is studying. Okay. Jenny is studying. ¿Qué más está haciendo Jenny? Is reading. Reading. Muy bien. Jenny is reading. Okay. Aquí le podemos agregar. Jenny is studying for the exam. Para el exam, verdad? Eh, Jenny is reading a book, verdad? Okay. What about what about John and Anna? Oops, me equivoqué. Así. John and Anna. What about John and Anna? What are they doing? Uh -huh. Are speak, they speaking? Ajá, muy bien, right? Entonces, John and Anna are speaking English, English. in French. En francés están hablando. Él le dice, bonjour, y ella le dice, cómo se va ¿Verdad? John and Anna are speaking in French. Ok, muy bien. What Richard, about... A mí me apareció esa imagen es que está viendo. Ah, no, es que está en el grupo de WhatsApp de nosotros. Ese sí, mm -hmm. en el grupo de todos. Ajá. Mm -hmm. Lo pudo ver. Aquí en el teléfono, búsquelo en el grupo de WhatsApp, ahí está. Ah, ok, sí. Hoy sí. Ah, vaya, perfecto. Sí. Vaya. What about, chicos, what about Richard and Dan? Richard and Dan. ¿Qué están haciendo es? What are they doing? Mm, playing. They are playing, ok. Richard, Richard and Dan are playing. Okay, very good. What about Tim? What about Tim? What is he doing? Muy bien, he's eating. What is he eating? A sandwich. A sandwich, a sandwich. verdad, es cierto. Tim is eating a sandwich, very good. What about Bob? What is Bob doing? Uh, He's playing. Play game. Muy bien, play. Bob. He's playing. Play game. Video oh, games. Play games. Video yeah. game. Excelente, guys. Muy bien. Todas las oraciones están correctas. Voy a compartirlas aquí por WhatsApp, por WhatsApp, por el Zoom, perdón, para que lo copie. No lo pongo en WhatsApp porque hay cosas que no las pongo ahí, porque no quiero confundir, ¿verdad? Y aquí que ya están las respuestas. Usted, ahorita dele ahí captura de pantalla, las respuestas en el chat o las copia en otro archivo, como usted guste. Entonces ahí están las respuestas. Muy bien, chicos. Bueno, la verdad es que hoy hicieron un muy buen trabajo. La verdad es que hoy hicimos bastantes ejercicios. Eh, había bastante que, que, um, que practicar, ¿verdad? Con respecto a Present Continuous y lo han hecho súper, súper bien. Eh, vaya, esta es nuestra clase. Déjenme ver. <coughs> Sesión. 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Ahorita ustedes quedan ya con, eh, digamos, este, ya finalizaron, quiero ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 horas de trabajo las que ustedes terminan hoy. Quiere decir de que ustedes ya terminaron sección 1 y 2, sección 3 y el midterm exam y estamos terminando este día justo a tiempo la sección 4. Así que nosotros vamos cabalitos, vamos exactamente como debemos ir. Eh, ¿Qué nos va a hacer falta? Nos van a hacer falta, chicos, cuatro horas de trabajo. Esas cuatro horas de trabajo las vamos a tener el día sábado 13 y finalizamos el día sábado 20, de 3 a 5. Teacher, ¿qué vamos a ver en las dos secciones que vienen? Vamos a ver la sección 5 y el final exam. ¿Qué me recomienda, teacher? Que empiecen a trabajarlo. Porque trate de finalizarlo la semana que viene. ¿Por qué? Porque este. este, este este programa funciona así. A ustedes los inscriben y les apartan la beca antes de que finalicen. Por lo tanto, ustedes deben de dejar constancia en la plataforma de que están a punto de terminar y que van pasando todo para que automáticamente ustedes lo puedan inscribir para el siguiente módulo. Eh, eso muy probablemente van a escuchar noticias de eso la próxima semana si es que no las han escuchado ya de parte del equipo de coordinación ¿verdad? Así que estén pendientes del, del, este, de los documentos que ellos le van a pedir en su momento para la inscripción del siguiente módulo y pues ahorita yo voy a ir finalizando solo voy a mencionar nuevamente a las personas que no me contestaron para ver si pues eh, alguien más se agregó eh, Amalia Evangelina Cabrera Montalvo César Emanuel Reyes Aguilar. Diana del Carmen Monroy Leverón. Eh, Joel Enrique Ventura Cisneros. José Alberto Quijada Figueroa. José Francisco Martínez Balán. Presente. Gracias, José Francisco. M Marvin Melvin Castaneda Rivera. Néstor Eduardo Villanueva Presa. Roxana Margarita García Molina. Ruth Noemí Carpio Cardona. Y por último, Vidaíl Esther Pérez Colocho. Ahí está conectada. Sí, ahí está conectada, ya la vi. Vaya, entonces aquí le puse la asistencia. Vaya, chicos, con esto finalizo. ¿Verdad? Thank you very much for joining. Gracias, ¿verdad? Por, por eh, asistir a la reunión, los felicito, hicieron un trabajo excelente, and I'll see you next Saturday. Okay, well, see sí, next Saturday. Okay, así que thank you for joining guys, bye bye, take care, bye bye, bye, teacher. bye, bye. Teacher. bye. bye guys, take care, bye teacher, bye bye. Ah.